Avísale que estamos listos. ¡Listos! A comerse el pastel, nenes. Adelantó la blindada. Píntale. Manden un helicóptero urgentemente al centro comercial Miramontes. Los asaltantes amenazan con matar a un rehén cada 20 minutos. ¡Ya mataron al primero! Pues sí, es que tengo un hijo que está muy grave, pero muy grave. Está flaco, flaco, y cada día está peor el muchacho. Yo creo que tiene sida. Ah, no digas eso, por favor. No, digo de venas. Es que agarra cada vieja más espantosa y que todas andan enfermas, yo creo, ¿no? Sí, adelante. Una X-43. Vamos para allá. Pégale. Vámonos rápido. Órale. Prédele. Se han refugiado dentro de las instalaciones bancarias causando pánico en esa zona, ya que tienen como rehenes a una gran cantidad de cuentavientes que se encontraban dentro del banco en el momento del atraco. El operativo implantado por la policía ha resultado inútil, pues los asaltantes amenazan con ejecutar una persona cada 20 minutos si no se les proporciona un helicóptero para poder escapar. El capitán Olazaba, jefe del operativo, no ha podido cumplir con las exigencias de los asaltantes. No, mi hijita, otra vez no. La primera víctima ha sido sacrificada cruelmente. El pánico ha cundido ante infinidad de curiosos que se encuentran en el lugar.
Ven acá. ¡Ven acá! ¡No! 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 Central, central. Mándeme un helicóptero. ¿Qué demonios pasa con este helicóptero? No me hacen caso. Esta. Escúchame, imbécil. Si en 5 minutos no tengo el helicóptero aquí, te juro que si no llegue inmediatamente, voy ahorita mismo a matarte. ¿Me entendiste? Que uno de tus hombres tenga en la mira este perro. Ya mero. ¡Dice! ¡No quiero perder uno de mis hombres! ¡Ya sabes que tengo muchos rehenes! ¡Vamos, este pendejo quiere matar a todos! ¡Que no dispare! Lince. El licenciado Montes. Mucho gusto, teniente. El senador está muy preocupado por lo que sucedió ayer en la mañana. ¿Se refiere al asalto del banco? ¿Se refiere a la guerrera vengadora esa que anda por ahí imponiendo su ley? El capitán y yo discutimos sobre la posibilidad que usted pudiera ayudarnos a arrestar a la guerrera vengadora. Licenciado, a esa mujer no se le debe arrestar. Se le debe premiar. ¿Insinúa usted que no es una delincuente? No lo insinúo, lo aseguro. ¿No se los dije? Esa guerrera vengadora es la heroína de Martín Lince. ¡Delgado! ¡Cállate! Por la forma que usted la defiende, parece ser que la conociera. Si es así,
cumpla con su deber y arréstela. No la conozco, licenciado. Usted no sabe quién soy, teniente. Soy el presidente de la Comisión de Justicia, nombrado directamente por el Poder Ejecutivo. La comisión dictaminó que la guerra vengadora está fuera de la ley. Y aunque ejecuta maleantes, debe ser detenida. Y no siga asesinando gente como la del banco. Oye, mi estúpido. Esos hombres asesinaron a sangre fría a varios rehenes y compañeros nuestros. Y de no haber sido por ella, no sé cuántos más hubieran muerto. ¡Liste! ¡Es una orden! Sí, señor. Empezaré investigando cómo escaparon misteriosamente del hospital el jefe de la banda y su ayudante. Vámonos. Con permiso, licenciado. Esta fórmula es muy importante porque pone de manifiesto que si la contracción siguiera efectuándose de la misma manera al enfriarse un gas hasta la temperatura de menos 273 grados centígrados, no ocuparía ningún volumen. ¿Entendieron? Sí, sí. Profe. Bueno, hasta mañana, muchachos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que le vaya bien. ¿Qué te pasa, Sonia? No, nada, profe. A ti te pasa algo. A ver, cuéntame. No. Somos amigas. Lo que pasa es que a Sonia la corrió su papá de la casa. ¿Te corrieron de tu casa? Sí. ¿Pero por qué? Porque estoy embarazada y mi novio no quiere casarse conmigo. Y su papá le pegó. Y ya no la quiere ni ver. Ay, pobrecita. Mira, no te preocupes. Cálmate. Por lo pronto te vas a ir conmigo a mi casa. ¿Ok? Y yo me voy a encargar de este asunto. Gracias. ¿Ok? Sí. Vamos. Lince no cayó en la trampa. Me lo acaba de comunicar Delgado. Defendió a la guerrera como era de esperarse. Pero ahora sabemos que su novia y la guerrera son una misma persona. Hay que poner a Delgado de jefe. Tengo un plan para eliminar a Lince y a Olazábal. Y a tu novio. A tu novio le voy a dar donde más le duele. Vamos a secuestrar a su hija. Muy bien, nene. Qué brillante eres, nene. Ahora nadie podrá detenernos. Y tú, Raquel, procura que el licenciado Montes no esté. Sí, mi amor. Y tú, acaba con esa perra. Pero antes hazla que sufra. Nene, nene, por ti hago todo lo que sea. Me ha dejado paralítico. Hazla que sufra. Nene. ¡Mátala! ¡Mátala! Delgado ya tiene localizada a la guerrera vengadora. Ya saben que es Ana Rosa. Uh-huh. Acuérdate que está fuera de la ley. Tú sabes qué hacer. Gracias, Olazábal. Entendido.
Ana Rosa, necesito verte. Hola, mi amor. Me voy a meter a bañar. Lo siento, pero me urge. ¿Ahorita? Sí, ahorita mismo. Tráete al reintegro. Y salgan sin que nadie nos vea. Nos vemos en el parque que está cerca de tu casa. Bueno, está bien, voy para allá. Qué muchacho tan tonto. Con lo chula, con lo hermosa que eres tú. Es preciosa. Pero no te preocupes. Si tu papi no te quiere, aquí te adoptamos. ¿Verdad, Ana Rosa? Claro que sí. No te preocupes, nosotros te vamos a cuidar. Tenemos que salir. Pero vámonos por la puerta de atrás porque no quiero que nadie nos vea. Ya te dejé el agua calientita. Báñate, relájate y te acuestas un rato. Ok. Pero no le abras a nadie hasta que nosotros volvamos. ¿Ok? Gracias. Olazábal me acaba de avisar que ya saben quién eres. Tenemos que irnos inmediatamente. Pero no podemos irnos. Tengo una alumna esperando en la casa y no puedo dejarla sola. ¡Pronto! Hay que avisarle que salga inmediatamente. Y préstame una moneda. Ten. ¡Qué raro! No contesta. Vámonos, mi amor. Ah!
Sonia. Ay, Dios. No te va a pasar nada. Ya fueron a llamar a la ambulancia. Sonia. Ay, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío. No te va a pasar nada. Ya fueron a llamar a la ambulancia. No te va a pasar nada, Sonia. No te vas a morir. ¡Lince, apúrate! ¡Apúrate con el doctor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, no te mueras! ¡No! ¡No! ¡Lince, ayúdame! ¡Que no se muera, por favor! ¡Que no se muera! ¡No! ¡Lince, apúrate! ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila, mi amor. Estaba embarazada. ¡Es porque no puedo detenerme! Seguro que lo van a pagar muy caro. ¡Esto lo van a pagar muy caro, malditos asesinos! No. Tranquila, tranquilízate. Escúchame, por favor. Mira, ya no llores. El asesino cometió un error. Ya tenemos una pista. Pero tienes que ayudarme. Si queremos vengarla, tienes que ayudarme. Llorando no vamos a lograrlo. Tienes que fingir y reír. ¿Me entendiste? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No se mande con mi hijita. Tú cállate. Ten mucho cuidado con el micrófono, mi amor. ¿Cómo me veo? Guapísima. Cuídate mucho, ¿eh? Yo desde aquí te estaré vigilando. No te preocupes, mi amor. Suerte, mijita. ¿Me escuchas, mi amor? Te amo. Enseguida. Mira, ¿ya viste? ¡Qué guapa! Mira, sí. Es lo que andamos buscando. Es el tipo que le gusta a Carlo. Sí. Mándale una botella de champaña a su mesa. Sí, señora, con mucho gusto. Enseguida bajamos con ella. Guapísima. Gracias. Para tu salud, mi amor. Es una media de seda. No te vayas a emborrachar, mi amor. ¿Cómo crees? Aquí el ambiente está padrísimo. ¿No me dejas ir a echar un dancing?
echarías a perder todo. Tú no me conoces. Yo cuando me enojo me vuelvo Superman. Será super ratón. ¿Ah? Y comprobarás lo que el ritmo nos hace sentir. Baila así, balanceando la cadera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Baila así, balanceando la cadera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Con este rico, rico vaivén. Rico, 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 rico bebé. Rico, 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 rico bebé. Esta rica tonada, sintiendo el vaivén, gozaremos a ritmo los dos. Abrázame y siente el calor de mi cuerpo y comprobarás lo que el ritmo nos hace sentir. Baila así, balanceando la cadera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Baila así, balanceando la cadera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Rico, 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 rico bebé. Rico, 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 rico bebé. Rico. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Esta es una cortesía de la casa. Ah, gracias. Pueden irse, muchachos. ¿Nos permite sentarnos? Claro. Te he visto bailar. Eres en verdad sensacional. Gracias. Oye, nena, te tengo un trabajo donde puedes ganar mucho dinero. ¿Te interesa? Depende. ¿Qué tengo que hacer? Mañana te espero. Esta es la dirección. Va a ser una fiesta inolvidable. ¿De acuerdo? ¿Cómo me pasas el yeso para completar? ¿Agüita? Buenos días, patrona. ¿Qué les traigo su leche? Ahí cobro el fin de semana, ¿eh? Ahí nos vemos. Ahí voy, mi reina. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Aquí les traigo su lechita. Ya llegó el que le surte su lechita. Ay. Oiga, mi reina, no tire el agua. Ah, pues estoy barriendo. Ay, entonces, ¿con qué vamos a completar el pedido? Le van a bajar sus entradas. Ay, sí. A ver, mi amor, ven. Cuídame a tu hermanito tantito, ¿eh? Téngame. Venga para acá. Venga para acá. ¿Qué cosa? ¡Me va a ver la patrona! No, no la va a ver nadie, hombre. Ay, los niños, ahorita aquí le estamos echando un ojo. Venga para acá. Venga para acá, no se arregla. No, más tantito. No, más tantito. Nomás de la mitad para atrás. Espérese, espérese, espérese. No, hombre, vengo como agua para chocolate, mamacito. ¿De qué enchones? Venga, no, cero. Despelado. Ay, pobrecito. Ay, perdón. Thank you.
cuidado con lo que vas a hacer. Es muy delicado. No te preocupes. Yo sé cuidarme bien. 5A a todas las unidades. 5A a todas las unidades. Sí, adelante, habla Lince. 179 en la calle de Virreyes. Un secuestro. En las calles de Virreyes. 10-9. Ok, voy para allá. Vamos. Venga, la carreta. Un secuestro. ¡Vámonos! No se preocupe. ¡Unos hombres se llevaron a mi hija! ¡No puedo sacar nada! ¡No se da cuenta que se robaron a mi hija! ¿Cuántos eran? ¡No sé! Eran dos señoras que se la llevaron en una camioneta roja. ¡Pues para allá hay un móvil! ¡Mira! ¡Tiene 5 años! ¡Mi esposo me muera de la ciudad! ¡Comandante! ¡Comandante, por favor! ¡Me tiene que ayudar! ¡Se tomaron a mi hija! ¡Sí, señora, lo sé! ¡Tranquilícese! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi esposo salió del país! ¡Ya, ya! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo mucho miedo! ¡Usted esté tranquila! ¡Yo creo que la secuestraron! ¡No se preocupe! ¡Yo le regreso a su hija, se lo prometo! ¡No se preocupe! ¡Cálmese! ¡A ver, oficial! ¿Cómo se llenó el rato? Al parecer, utilizaron un... ¡Déjame, mi hija! Lo único que encontramos es unas colillas. ¿Qué voy a hacer? Que las manden al laboratorio inmediatamente y me dice el resultado. ¿Qué voy a hacer, mi hijita? ¿Qué piensas de esto, mi amor? Son iguales a las que fumaba el asesino de Sonia. Exacto. Me mandó la señora Margo. Señora. ¿Sí? ¿Le hablan? ¿Sí? Señora, aquí la busca una señorita muy guapa. Enseguida voy. Voy. Muy bien, señora. Señorita. Gracias. Puedes irte, Miguel. Bienvenida, preciosa. Vienes hecha una muñeca. Gracias. Como verás, esta es la mansión de Carlo. Él es extraordinariamente rico. La vas a pasar muy bien. Eso espero. Vas a conocer a prominentes personajes y empresarios. Como comprenderás, tienes que ser muy discreta. Sí. Verás que Carlo es un hombre muy sensible. Está paralítico, pero no es impotente. Si eres inteligente, se te van a conceder todos tus deseos. Y dime una cosa, ¿cuál es tu secreto para estar tan bella? El de computación, afortunadamente. Mira, Carlo, lo que te prometí. ¿Qué te parece? Bellísimo.
bellísima. Gracias. ¿Qué les parece, amigos? No es digna del señor candidato. Boccato di Cardinale, flor de la náhuac. Tu éxito, Carlo, es la clave de tu buena suerte, no a la inversa. Siéntese, por favor. Gracias. ¿No nos hemos visto en alguna otra parte? Pues, si usted frecuenta los mismos lugares que yo, a lo mejor. Pues, señorita, la felicito. Ha logrado usted impresionar gratamente a mis amigos. Princesa de Aztlán. Gracias, muy amable. ¿Me permite su tocador? Claro, por allá. Con permiso. ¿Qué cuero? Así es la raza. ¿Qué cuero? Perdón, señorita, ¿dónde va? Estoy buscando los vestidores. Lo siento, pero aquí no pude pasar y los vestidores están junto a la alberca. Gracias. Por nada. Voy a comprar unos cigarros, ¿eh? Ahorita vengo. No te dilates. Bueno, ¿quién habla? ¿Qué Muñoz? El oficial de policía, hombre. Ah, sí, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Ya sabes que nadie puede entrar aquí sin previa identificación. Es una muchacha muy guapa vestida de blanco. ¿Estás seguro? ¿De blanco? Jefe, la guerrera vengadora está aquí. ¡Va vestida de blanco, jefe! ¡Allá va! ¡Vámonos!
cuando esté cerca. ¿Entendiste? Sí, señor. ¿Pero cómo es posible que la dejaron escapar? ¡Imbéciles! ¡Tonta de inútiles! ¡Comunícame con Raquel, estúpido! La guerrera vengadora acaba de secuestrar a la hija del licenciado Montes. Delgado va a detener al lince. ¿Entendiste? No es posible. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó? Mi amor, una mala noticia. ¿Qué? La guerrera vengadora acaba de secuestrar a tu hija. ¿Cómo? ¿Para qué quieres tantas granadas? Más vale llevar lo necesario, reintegro. No sabe uno lo que se va a necesitar. Híjole, nunca se va a acabar esto. Con esto nos vamos a colgar. ¿Nos vamos a qué? No, yo no, hijita. Yo no me siento en ninguna parte. Guarda todo. Yo no me cuelgo, no. ¿Qué es eso? Estoy preparando unas flechas explosivas. Híjole, mijita, con esto ni cuenta se van a dar cuando les llegue la calaca. Eso y más se merecen esos asesinos. Qué poca. ¿Quién se iba a imaginar que los mismos que asaltaron al banco son los que raptaron a la niña? Qué poca. Vámonos, porque el lince nos debe estar esperando. Únicamente déjame checar la mira. Fíjate bien, reintegro. Esa lucecita se llama rayo láser. Donde está el puntito, entra la flecha.
¿Qué fue eso? Que chequen arriba. Alejandro, ve a ver lo que pasa allá arriba. No tengas miedo, reintegro. Llegando rápido te quitas el arnés y te escondes. No, no, mijita. Vas. Tienes. Pues yo me doblo. Carlos. Señores que están allá ya se enojaron porque estás llorando. Ayúdame a subir, reintegro. A ver, ándale. La mula ya se ahorcó. ¿Con esta pasas? No, lo que pasa es que me están haciendo trama, pues yo lo vi hace rato. No, no están platicado. Bueno, aguanta ahí, está bien. A ver, es más, esa ficha ya la había visto cuatro, yo antes. ¿Qué hubo, ya viste? Sí, diga. Señor. ¿Qué? Un momento, jefe. Nene, dice que le corte la mano. ¿Qué? Pásame. Sí, señor. Como usted ordene. Genial. Magnífica idea. Será el fin de Olazábal. A ver quién de nosotros le va a cortar la mano a la niña. Pues vamos a jugar a la ficha mayor. Bien, Caripasa. Bien. Bueno, pues hagan la sopa. No, 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 les toca a ustedes. Bueno, hombre, ya háganla. La blanca dos. La de seises. Pues órale, suertudo. ¡Qué lechota, gigante! Y nos dejó en zapato. Malditos. Vamos. ¿Qué traes ahí? Un dulce, mi amor. ¿De veras? ¿Me lo das? ¿Lo quieres?
Sí. Bueno, cierra tus ojitos, mi amor. Y estira tu bracito. Dicen que tiene secuestrada a la hija del licenciado Montes. Ay. Ah,
Es la pistola de Lindsay. Qué chulada, mira. Ni el 007 la tiene yo. ¿Por qué que no? Aquí está segurita. No, no. Ay, joven. Ay, y una para cerrar. Creo que era una cuadrallita. Esa que siempre se me esconde. Creo que la traigo aquí. No, mi lince. Chica, no te la vas a acabar, mano. Tus papás piensan que yo te robé. Por eso no te puedo llevar a tu casa. ¿Pero por qué? Si tú eres muy buena. Ay, mi amor. Tenemos que aclarar muchas cosas. Y tú me vas a ayudar, ¿eh? Sí. Esta hacienda era de mis abuelos. Aquí nadie nos podrá encontrar. Qué bueno. Vete. Cuando entres, cierras la puerta, Adelante. Ya me tenías con pendiente, mijita. Me imagino que estás en el lugar donde íbamos de excursión con tu abuelo. Sí, Rey. Ahí está la señora. No te preocupes. Estamos muy bien. Qué bueno, mijita. Pero ten mucho cuidado porque ahí hay muchos murciélagos. Y no te vayas a perder en los laberintos, porque tú ya sabes cómo es de peligroso. Ya no hables más, Reintegro, no hables más. Mira, escúchame muy bien. Dile al Lince que tengo todas las pruebas en mi poder. Que ya sé quién es el jefe de la banda y que alguien de la policía está metido en esto. No, primas basálticos. Que la niña está contenta. Y muy bien. Mate inmediatamente todas las fuerzas para allá. Están los prismas basálticos. Tenemos que acabar con ella. ¿Entendiste, Carlo? ¿Qué es esto que traes aquí? La última cena de mi compañero. Ay, ¿a poco lo van a sacrificar? Ábrele. ¿Eh? Ábrele. ¿Cómo abres? ¿Cómo abres? Sí, digo, si a él hicieron eso, ¿qué te puedes esperar? Ay, mira, mañana. Oh, sorry, no, mañana. Vamos a la cuadradilla. Dame la manita, Rengo. No me entiendo, Rengo. Soy Rambo. Ah, perdóname, Viene. Le echó un enano asado. Ciruela. ¿Eh? Ciruela. Sí, está hecha en ciruela. Ah. ¿Qué? Bueno, bien. ¿Quieres un cacho? ¿De veras? Sí. ¿No se verá mal? No, sí. Llégale, ándale. Pronto, Lince, tenemos que salir de Rosa inmediatamente. Vámonos. ¿Dónde?
Está en la agenda de su abuelo. Exacto. Yo tengo todo listo en la tarjeta. Vámonos, vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ahora, camíname. Uy, qué bonita. Ya ves, ya quedaste limpiecita otra vez. Lo único que te recomiendo es que no te alejes mucho de aquí. Porque de aquel lado están los laberintos y te puedes perder. ¿Y tú por qué no te pierdes? Porque mi abuelito me traía muchas veces a este lugar cuando estaba así chiquitita como tú. Así que no te vayas a alejar. No te preocupes, solamente voy a estar contigo. ¡Ay, qué linda! Espérame tantito. No te muevas de aquí. No me tardo. Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Luego te platico. ¡Vas a tapar las salidas! Aquí dejamos la moto y vamos a escondernos en los laberintos. Sí. Vente, mi amor. Se puede entrar. Jefe, acabo de oír una explosión muy fuerte. ¡Cambio! Entren con lanzallamas. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Es que tengo un hijo muy enfermo. Tenía que conseguir dinero como diera lugar. Pero nunca pensé que esto llegara a tomar consecuencias tan graves.
Perdóname, por favor, perdóname. Soy un mal amigo. ¿Cómo pude haberte hecho a ti esto? Soy Tegro. Soy Tegro, ¿me escuchas? ¡Habla Lince, mi amor! Mi amor. Están entrando con lanzallamas. No sé qué voy a hacer. Son muchos. Trata de aguantar. Ya casi llegamos. Está bien. Ya sabes que te amo. Yo también, mi reina. Y no salgas hasta que yo venga por ti. Sí, pero no es de tarde. No, mi amor. Lucecita. ¡Rápido! ¡A los sótanos!
Pues no, que muy macho. Camínale, panzón. ¿Qué? ¿Qué te rechinan las tripas? No, es una ventena. ¿Una ventena que va buscando condena? ¿Qué vas a bailar? No, es que tengo mucho miedo. Ay, mucho miedo. Ah, viene de. Porque es una almita así chica, como ratota. Salidas y usen las granadas de gas. Pero es que hay gente de nosotros adentro. ¡Es una orden que las usen! ¡No la dejen escapar! Muy bien, jefe. ¡Todos a bloquear las salidas! ¡Y ustedes allá! ¡Abusado! ¡Que no se les pele! ¡Rápido!
lince! ¡Están echando gas tóxico! ¡Y la guerrera está ahí adentro! ¡Sígueme pronto! Que nos queda y la tenemos que utilizar muy bien para poder salir. Ven, mi amor. Intercepten con las motos. ¡Va del otro lado del cañón! ¡Sáquenla! ¡Que no escape! ¡Vámonos! ¡Lo logró! ¡Maldita! ¡Nunca pensé que pudiera saltar!
¡Vámonos! No se preocupe, señor. Tenía razón, se merece un premio. Muchas felicidades. Gracias. Sería lo justo. ¿Qué pasa, teniente? Muchachos, ella es de la Guerrera Vengadora. ¡Deténganla! ¿Sabe qué, capitán? Al que tienen que arrestar es a este, por traidor. Muchachos, llévenselo. Vámonos. Discúlpenme, Guerrera. Sigue luchando por la justicia y cumple con tu deber. No la conocemos, ¿verdad, Lince? No la conocemos, señor. Rosy, ¿cuándo me vas a volver a invitar? Pronto, mi amor. Muy pronto, ¿verdad? Claro que sí, Vicky. Muy pronto. Gracias. Muchas gracias.